Buenas noches a todos. Disculpen la tardanza, estaba terminando una clase anterior, pero acá estamos ya listos. Tengan todos muy buenas noches, estimadísimo, ¿me escuchan? Hola, buenas Sí, se noches. Sí, escucha, te escuchamos. escuchado. Buenas noches. Ok. Vamos a iniciar la clase de este día entonces. Y este día vamos a ver. Vamos a ver otro tema. Hemos estado viendo la función indirecto. Vamos a ver la función indirecto. La vamos a ver en combinación con otras funciones, como hacer consultas, pero según el protocolo, pues vamos a ver ahora un tema también que es importante, como lo es el tema de algunas funciones de texto que son muy útiles y las referencias relativas y referencias absolutas. Les recuerdo que el día de mañana no vamos a tener clase, pero sí vamos a reponer la clase el día viernes. Así que la clase del día de mañana la vamos a tener que recibir el día viernes. Bueno, el tema que vamos a ver este día es referencias relativas y referencias absolutas. Antes vamos a ver unas funciones independientes que son importantes, más que todo unas funciones de texto, como lo son la función concatenar, la función sustituir, coincidir, y vamos a ver lo que son las referencias relativas y absolutas. La función coincidir, pues la vamos a combinar con otras funciones para poder hacer algún tipo de búsquedas o para encontrar datos. Entonces, le vamos a dedicar más tiempo a la función coincidir. En esta clase vamos a ver lo que son las funciones concatenar, sustituir y otras funciones más que son importantes que usted conozca porque le van a ayudar a practicar lo que es la concatenación de funciones. Recuérdense que Excel tiene muchas funciones de texto, matemáticas, estadísticas, de fecha, pero la clave es que usted pueda combinarlas para poder alcanzar los resultados que usted quiere en el caso de que tenga que ver con algún anidamiento de celdas, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, pues yo tengo acá, por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos acá de la función concatenar, la función sustituir, y también les voy a dar algunas otras funciones como son encontrar, extraer y función largo, que sirven también en el tema de operaciones con texto. Bien, entonces, empezamos con la función concatenar. ¿Qué es la función concatenar? La función concatenar lo que hace es precisamente eso, concatenar, unir dos textos o unir dos celdas que contengan texto. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo tengo acá un ejemplo donde tengo dos celdas. La B2, donde tengo un nombre, y la C2, donde tengo el otro nombre, y me dicen que lo quieren en una sola celda. Entonces, aquí es donde vamos a usar nosotros la función concatenar. ¿Cómo usamos la función concatenar? Si usted se sabe la sintaxis, lo puede hacer directamente. Si no, se viene a la for, a la barra de fórmulas. ¿Ok? Y en insertar función, usted puede buscar las funciones que quiera. Por ejemplo,
Vamos a buscar aquí concatenar. Y acá está, ¿verdad? Vean. ¿Qué es lo que me hace la función concatenar? Bueno, une varios elementos de texto en uno solo. Esos textos pueden ser celdas o pueden ser textos directamente. En el caso, yo voy a concatenar dos celdas, que son texto 1 va a ser mi primera celda, que es la B2, y texto 2 va a ser mi segunda celda, que es la C2. Y yo puedo seguir uniendo todas las celdas que quiera o textos que quiera, ¿verdad? Entonces acá vamos a unir la B2 con la C2, nada más. Ok, ahí están unidas, pero ¿qué pasó acá? Bueno, nos ha quedado el nombre unido, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros también podemos unir no necesariamente una celda, sino que también podemos unir un texto. Entonces, vamos a ir a ver otra vez la función. Y acá, en vez de la celda C2, le voy a decir que me concatene un espacio. Abro un espacio con doble comillas. Y hoy sí le voy a poner la celda C2. Ya está. Ese es el uso entonces, señores, de la función concatenar. ¿Estamos claros? Sencillo, ¿verdad? Sí. Sencillo, ok. Sí. Pero hay otra forma de concatenar también, que es la que hemos estado viendo estas clases anteriores. ¿Cuál era, estimadísimo, si me recuerdan? Sería igual Igual. P2. Con el símbolo de Ansperson. Ajá, exacto. B2. El Ahora. signo de Ámsterdam. Ampersand. Ampersand. Ampersand, con F. Ampersand. Ampersand. Ok, Ampersand. Comillas, espacio. Comillas, espacio. Ampersand. 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 Y C2. Ok, C2. Ahí está. Ampersand. Aquí se lo he escrito. Que no se nos olvide. Ampersand. Ok. Bueno. Muy bien. Así es, ¿verdad? Entonces usted tiene dos formas aquí de concatenar. Vean. Con la función concatenar o con el símbolo ampersand. Ok. Ese es lo que es la función concatenar. Veamos ahora la función sustituir. La función sustituir lo que hace es precisamente sustituir un texto en una celda. Y lo sustituye es como reemplazar, ¿verdad? Yo le puedo decir, por ejemplo, mire, quiero que me sustituya en esta celda el guión bajo. En vez del guión bajo, póngame un espacio en blanco. Okay. Lo único que no es diferente a reemplazar, porque reemplazar yo le sobre la misma celda estaría yo cambiando, la verdad. Para eso usamos nosotros acá las herramientas de reemplazar que tiene Excel, pero no, yo lo que quiero es en otra celda poner la misma celda B7, nada más que sustituyendo los guiones bajos. Entonces, en ese caso nos sirve la función sustituir. ¿Cómo se usa esa función? Igual la vamos a ir a buscar acá. Sustituir. Acá la tenemos. Y me dice que la función sustituir lo que hace es que reemplaza el texto existente con texto nuevo en una cadena.
¿Ok? Entonces, en este caso, nos está pidiendo el texto o celda. Entonces, yo le voy a decir que la celda donde quiero hacer la sustitución, que quiero copiar con sustitución, es la celda B7. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero sustituir? ¿Cuál es el texto que deseo sustituir? Yo lo pongo entre comillas, doble comilla, el guión bajo. Eso es lo que yo quiero sustituir. ¿Y por qué lo quiero sustituir? Ah, lo quiero sustituir por un espacio. Doble comilla, espacio. Y ahí está construida ya la función, ¿verdad? Números de repeticiones pueden ser el número de repeticiones que yo quiero, pero es un argumento opcional. Entonces le damos acá y vean. Ya me sustituyó los guiones bajos por los espacios. ¿Cuál es el éxito de estas funciones, señores? Como les repito, no es el crear la fórmula, crear la función por sí sola es fácil. Aquí lo complicado o donde usted le ve la utilidad es cuando usted usa, cuando usted combina todas estas funciones. Y para eso me gustaría darles también un plus, que son estas otras funciones que se usan mucho, como son la función encontrar, la función extrae y la función largo. Al igual que estas funciones, se recuerdan que hemos estado viendo, está también la función izquierda, la función derecha, que son funciones de texto. Veamos entonces la función encontrar. ¿Qué es lo que hace la función encontrar? Vamos a ir acá. La buscamos. Función encontrar. ¿Qué es lo que hace la función encontrar? Devuelve la posición inicial de una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Encontrar distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, si en el texto es mayúscula, usted tiene que poner el texto en mayúscula, si no, no se lo va a encontrar. Entonces, devuelve la posición inicial de una cadena. En este caso, yo lo que quiero es de la celda de 11, quiero encontrar a dónde se encuentra la coma. Fíjense bien el ejercicio. Yo quiero encontrar dentro de esta celda dónde se encuentra la coma. Entonces, nos dicen aquí los argumentos. En primer lugar, es cuál es el texto que yo ando buscando. Lo voy a poner entre comillas simple, la coma. ¿Ok? Es el texto que yo ando buscando. ¿A dónde anda buscando usted ese texto? En la celda B11, que es esta. ¿Ok? En la celda B11. Y el número inicial es a partir de donde usted quiere que empiece a encontrar. Yo le voy a decir en la primera posición a donde usted lo encuentre, ¿verdad? Entonces es en la primera posición. Ok, y ahí está, ¿ven? Veamos qué hace. Ok, me devolvió 11. Quiere decir que en la posición 11 se encuentra la coma. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está, ¿verdad? Efectivamente, ahí está. En la posición 11. Entonces, esto es la función encontrar. Veamos una función más, que es la función extrae.
y extrae lo que me hace es que me extrae a partir de una posición, una parte de un texto o un pedazo de texto, se encuentra en una celda determinada, ¿verdad? Eso es lo que hace la función extrae. Veamos entonces la función extrae. Igual. Ok, le vamos a decir que busque la función extrae. Acá está, miren. Bien, entonces la función extrae devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y una longitud iniciales. Entonces, yo aquí le voy a decir que me extraiga de qué texto o de qué celda. De la celda B15. Quiero que me extraiga de la celda B15 a partir de la primera posición. Quiero que me extraiga, que me extraiga tres posiciones. A partir de la primera posición, tres posiciones. Y efectivamente, ¿verdad? Me trajo las primeras tres posiciones. Y luego, la función largo, que la función largo en lo que me hace es que me. Sí, Mario Adolfo, ¿tiene alguna consulta? Sí, una consulta. La función extrae. La podríamos utilizar, bueno, la podríamos sustituir por la función izquierda que veíamos ayer en el tema. En este caso sí. En este caso sí. Pero ¿qué pasa si yo le digo, si usted quiere extraer, imagínese que usted quiere extraer a partir de la posición 1, 2, 3, 4. Imagínese que usted tiene varios nombres que todos llevan un código como este. Entonces usted dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo quiero extraer a partir de la séptima posición porque no me importa el código. Ya no le sirve izquierda, ¿verdad? Okay. ¿Ok? Perfecto, gracias. Se le pone aquí a partir de la séptima posición. Entonces, mire. Entonces, usted le puede Va a poner. depender de la posición, ¿verdad? Sí, usted le puede poner a partir de la séptima posición 23 posiciones, por ejemplo. Y le va a extraer todo lo que está, ¿verdad? Entonces, no. En este caso, la función izquierda no nos serviría, ¿sí? Bien, y la función largo, como les decía, lo que lo que hace es que nos devuelve el número de caracteres que tiene una celda. Entonces, su aplicación sencilla también, le ponemos largo y le decimos, por ejemplo, veamos esta celda, la celda B8, largo de B8. Y ahí nos está diciendo que la celda B8 tiene 25 caracteres. ¿Ok? Si usted cuenta acá. Son 25 caracteres los que usted tiene. Entonces, vean, aquí hemos visto 1, 2, la función concatenar, sustituir, encontrar, extraer, largo. Hay muchas más funciones, como les digo, pero acá lo importante es que usted sepa toda la gama de funciones que tiene para textos, por ejemplo. ¿Y cómo puede usted combinarlas, anidarlas? ¿Y para qué nos va a servir todo eso? Bueno, nos va a servir para
resolver casos como, por ejemplo, y les voy a dejar un ejercicio acá para que, por ejemplo, vean, vamos a hacer un ejercicio. A mí me dan imagínense que muchas veces en la oficina a ustedes le dan textos planos, o les dan una base de datos donde el contenido de la celda viene de una manera diferente a como usted la quiere, por ejemplo. Nosotros nos dan una base de datos donde los nombres de clientes vienen de esta manera. Viene primero el apellido, luego, separado por asterisco, viene el nombre. Pero nos dicen, fíjese que yo no quiero así, no quiero el nombre así porque para efectos de mi reporte o de mi presentación, yo quiero que el nombre sea primero el nombre, los nombres y luego los apellidos. De manera que el nombre que está en la celda B22 se vea como este. ¿Ok? ¿Se entiende lo que nos están pidiendo? Estimadísimos. ¿Entiende, verdad? Sí. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer nosotros es que vamos a invertir el orden del nombre completo. Es decir, vamos a poner primero los nombres y luego vamos a poner los apellidos. Entonces, para hacer este ejercicio, usted lo que tiene que hacer es, va a combinar todas estas funciones que yo le di. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, estimadísimos? Sí. Muy bien, va. Sí. Entonces, les voy ahorita a compartir, les voy a compartir ese ejercicio para que ustedes el día de mañana, pasen distraídos haciéndolo. ¿Les parece? Perfecto, sí. Muy bien. De acuerdo. Lick, yo tengo una consulta. Sí, adelante. Bueno, al menos me quedé con una duda y quiero despejarla. ¿La función largo extrae únicamente caracteres o también cuenta espacios? También espacios. Es Ah, que ok. un espacio es un carácter. Un carácter. Ok. Sí. Ok. Bueno. A ver. Ok, les voy a compartir el archivo. Pero antes de compartírselos, vamos a continuar con el otro tema, si no, no vamos a salir, ¿verdad? Yo al final se lo voy a compartir. Vale, vean. El otro tema que vamos a ver ahora es referencias relativas y absolutas. ¿Verdad? Creo que en ejercicios anteriores ustedes ya han visto lo que son referencias relativas y referencias absolutas, porque en niveles anteriores tuvieron que habérselo dado, quizá no tan a profundidad, pero sí lo básico que es en base lo que son referencias. Sí, de los que han recibido cursos anteriores, sí han visto este tema, ¿sí? Estimadísimos. Sí. Ok, ¿alguien me puede explicar entonces qué entiende por referencias relativas y absolutas? Refresquemos acá y compartamos con todos los compañeros, ¿verdad? ¿Qué son referencias relativas y referencias absolutas? Con sus palabras, acuérdense que aquí estamos aprendiendo todos, estamos retroalimentándonos todos.
¿Cuál quieres? Hola. Las referencias absolutas es cuando nosotros queremos que la información o el dato que tenemos en una celda se mantenga, no se esté moviendo. Okay. Y Esas la son las relación. referencias. Esas son las referencias. Esas son las referencias las relativas, perdón, al revés lo dije. No, la absoluta es la que no sé, quiero que se mueva. Y las relativas son las celdas normales, ¿o no? Si no, ya me confundí. Correcto, sí. ¿Alguien que tenga otra explicación? Bueno, abonando lo que nos ha dicho ahí la compañera, ¿verdad? ¿Qué son referencias relativas y referencias absolutas? Vean, aquí está una breve explicación. Bueno, además de referencias absolutas y relativas, también hay otras que se llaman referencias mixtas, ¿verdad? Que ya es un poquito más complejo aplicarlas, pero si usted entiende bien el concepto de referencias relativas y absolutas, pues para usted esto es pan comido, ¿verdad? Es como quitarle la paleta a un niño, ¿verdad? Las referencias relativas cambian cuando se copian de una celda a otra. Es decir, se copian relativamente los resultados. Es decir, que si usted tiene una fórmula en una celda, luego copia esa celda, relativamente se van a ir incrementando tanto las filas o las columnas dependiendo de donde usted esté haciendo la copia. Si yo estoy copiando hacia abajo, relativamente se van a ir aumentando las filas. Y si yo estoy copiando a mi derecha, relativamente se van a ir aumentando, van a ir cambiando las columnas. Eso es referencia relativa. Es lo normal que se hace. Por otra parte, las referencias absolutas se mantienen constantes sin importar la celda en que se copien. O sea, hacen referencia a una celda específica. Es decir, que usted mantiene constante esa celda, aunque la copie a cualquier lado. ¿Ok? Allá en su nivel, en el nivel básico que usted recibió, le tuvieron que haber explicado que en Excel existen las constantes, Ya rapidito, estos días. las constantes, que es cuando usted, Primero vamos probar. a Ya lo probé, está bien ¿Qué rico. más leche? Vamos a mutear ahí, por favor, los micrófonos. Entonces, allá en el nivel básico, como les decía, a usted le enseñaron que existen las constantes, que es cuando usted le asigna un valor específico a una celda. Existen las fórmulas, que es cuando usted realiza alguna operación matemática entre una o varias celdas, ya sea una suma, una multiplicación, una resta. Esas son las fórmulas y también tenemos las funciones. Las funciones son las que ya vienen especificadas por Excel y que hay una gran cantidad de funciones, tanto matemáticas como estadísticas, funciones de fecha, funciones de texto, etcétera, ¿verdad? Entonces, para nosotros mantener constante una celda, es decir, que su contenido no varíe, aunque yo la copie, usamos lo que son las referencias absolutas. Y también nos dice que también las referencias también pueden ser por celdas nombradas. Nombramiento de celdas, pues usted ya hemos visto bastante de eso, cómo usted le asigna. En el cuadro de nombres le puede asignar un nombre a una celda. Y desde el momento que usted le está asignando un nombre a esa celda,
ese nombre no va a variar cuando usted lo copie. Cuando esté una fórmula y usted lo copie, eso no va a variar. Ok. Pero, entonces, para tenerlo más claro, vamos a hacer aquí un ejercicio, ¿verdad? Imagínense que nosotros tenemos acá estos cuatro productos y estos cuatro productos, pues, vamos a ponerles aquí. Me dicen que usted sabe que cuando usted elabora un producto, ¿verdad? Tiene que es el costo, lo que le costó elaborar el producto. Entonces, usted para venderlo tiene que ponerle un margen de ganancia. Entonces, su precio de venta va a ser lo que le costó ese producto más el margen de utilidad o de ganancia, ¿verdad? Entonces nosotros nos dicen que el 10% va a ser el margen de utilidad de todos estos productos. Vamos a hacer aquí entonces una fórmula que va a ser igual. Y yo ya tengo acá, vean, en la celda B2, ya tengo el 10%, que es la utilidad de todos estos productos. Entonces yo le voy a decir que el margen de utilidad va a ser igual al costo por mi margen de utilidad que está en la celda B2. ¿Okay? Entonces efectivamente me devolvió 34.50, que es el 10% de 345. Bien. Entonces yo aquí, como sé que aquí tengo todos los productos, si yo hago solo una copia, ¿verdad? Hacia abajo, porque ya creé la fórmula, aquí lo que estoy haciendo es una referencia relativa. Vean. ¿Por qué? Pero resulta que la referencia relativa acá no me funcionó, ¿verdad? Tendría yo que estar haciendo una por una la fórmula para irla a multiplicar por el margen de utilidad. Porque si yo solo le doy copia, vean, relativamente él va aumentando el número de fila, porque estoy copiando hacia abajo. Va aumentando el número de fila. Esa es la referencia relativa, que es lo normal en Excel. Pero vemos que en este caso no nos funciona porque me está dando resultados no esperados. Entonces, yo lo que necesito decirle a esta fórmula, donde la construí por primera vez, que ahí me funcionó, es que el valor de la que necesito decirle a la fórmula que el segundo la celda B2 no quiero que me varíe aunque yo la copie, ¿verdad? Quiero que se mantenga siempre la celda B2. La celda B5 sí quiero que me vaya variando porque son todos los valores que tengo acá según yo me vaya desplazando. Pero la B2, que es donde tengo la utilidad, no quiero que me varíe. Entonces ahí nosotros usamos referencia absoluta y lo único que usted hace es anteponerle el símbolo de dólar tanto a la columna como a la fila o estando ahí posicionado delante de la celda, yo le doy F4. F4. Si usted le da varias veces F4, él le puede poner fija. Aquí le estoy diciendo yo que me mantenga fija la celda, tanto en la columna B como en la fila 2. Si yo le doy otra vez F4, me puede decir, mire, solo déjeme fija la fila. Le vuelvo a dar F4, me dice, solo déjeme fija la columna. Pero en este caso, yo le voy a decir que me deje ambas fijas. Y ahí construí yo ya mi referencia absoluta. Quiere decir que cuando yo copié esta fórmula hacia abajo, vean, no me varió. Aquí pueden ver ustedes, se mantuvo. ¿Ok? Y efectivamente, ¿verdad? Cada uno de estos valores está yendo a multiplicarse por la utilidad.
Entonces, eso sencillamente es la referencia absoluta, señores. Entonces, el precio de venta va a ser igual el costo más el margen. Y ahí está. Y aquí necesitaré yo referencia absoluta, señores. No. Sí, siempre. ¿Sí? Sí. ¿A dónde ne qué celda necesito yo dejar fija? La C5. Esta C5. Sí. Pero si yo la copio hacia abajo, entonces todo este el costo lo va a estar multiplicando solo por la C5. Tendrían que cerrar todo. Las dos. Entonces las dos me va a dejar fijo y aunque yo lo copie, ese valor no me va a variar nunca. ¿Ok? Entonces, Combinada. si Quiero yo dejo fija la C5, vean, el primer valor está bien, ¿verdad? Pero si yo copio, vea, esto más esto son 388 y aquí me ha puesto 387 porque a esto lo que hizo es que le sumó este valor, porque esta celda, la C5, es la que yo he dejado fija. Vean, solo a eso, solo con eso estoy sumando. Ahí es donde usted tiene que saber entender esto, ¿verdad? En este caso, no necesito yo una referencia absoluta porque yo necesito que vayan variando ambas celdas. Hoy sí. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Entonces, la referencia absoluta se utiliza mucho, ¿verdad? Más que todo en cuadros de cálculo grandes donde usted tiene un valor que necesita que no varíe, en vez de irlo poniendo en cada celda, pues mejor usted lo pone fijo, ¿verdad? Y lo pone referenciando a una celda. Lo importante, como les digo aquí, es que ustedes entiendan qué es referencia absoluta, qué es relativa. Y si usted tiene bien claro eso, también va a entender lo que es la referencia mixta, que poco se habla de la referencia mixta, pero también existe. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo, pero esta vez vamos a hacerlo. Aquí lo que hicimos es la copia hacia abajo, ¿verdad? Vertical. Hoy vamos a hacer un ejemplo cuando sea horizontal, que básicamente es lo mismo. Voy a agarrar yo aquí mis productos. Voy a copiar esto. Ok. Lo voy a copiar acá. Acá, algo que ustedes ya deben de saber, si yo quiero esto que está vertical, transponerlo de forma horizontal, usted puede hacer un pegado acá, un pegado especial, diciéndole transponer. Entonces, lo que está vertical lo va a convertir en horizontal. ¿Ok? Y lo mismo vamos a hacer con esto. Lo vamos a pegar acá, pero en vez de que esté horizontal, lo vamos a pegar vertical. Entonces, le voy a decir un pegado especial que sea transponer. Y voy a poner mis costos de los productos. Ahí están. Y ahora voy a construir mi fórmula de
margen, igual a la que hice acá. Entonces, acá me van a ayudar ustedes, señores. Sería igual, margen sería igual a. Ah, y vamos a poner otra variante, que hoy la utilidad, pues, ya no va a estar acá, ¿verdad? En esta celda, sino que va a estar acá. En la celda G2, ahí va a estar el margen de utilidad. Bien, construyamos entonces la fórmula juntos, señores. Margen sería igual a. Dijimos que el margen iba a ser igual a. G5 E5 por G2. por G2. G2. Y ese sería una referencia absoluta. ¿Cuál? G2. G2, sí. Porque usted Sí. le puede poner, solo se desplaza a la otra celda y le puede poner referencia absoluta a la otra celda, ¿verdad? Aquí, miren, así, ¿ve? ¿Verdad? Dándole F4. Pero en este caso, como nos dijo el compañero, es a la G2, entonces me pongo delante de la G2 y le doy F4. Excelente. Y sí, ¿verdad? El 10% de 345, 34,50. Entonces ahora voy a copiarlo no hacia abajo, sino que hacia mi derecha. Y van a ustedes a notar que la celda G2 no va a cambiar. Vean, se mantuvo la celda G2. ¿Ok? Vamos con la siguiente fórmula, que es el precio de venta, que este sería igual a el costo más el margen que está en la celda G6. O sea, esto más esto. Y aquí le pongo referencia absoluta a esta fórmula, señores. No. Aquí no, ¿verdad? Porque aquí cuando yo copie, No. quiero que se me desplace ambos, ¿verdad? Tanto la fila como la columna. ¿Ok? Entonces, aquí no hay, aquí lo hicimos con referencia relativa cuando se copió, porque aquí yo necesitaba que fuera variando. Según me vaya desplazando, la que me vaya variando la columna. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es las referencias relativas y absolutas, señores. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo aquí a más para que ustedes vean la aplicación. Por ejemplo, vean, nosotros tenemos acá una tablita donde tenemos varios vendedores y bueno, nos dicen que estos vendedores tienen una comisión. Y esa comisión es en base a un porcentaje que nos dan. Pero ese porcentaje nos lo van a poner en otra columna aparte, ¿verdad? Porque puede variar. Puede que hoy sea el 20%, por ejemplo. Usted sabe que 0,2 es el 20% si lo ponemos en porcentaje, ¿verdad? Pero esta columna, este porcentaje puede variar. Entonces, yo podría decirle, ah, bueno, mire, me dicen, su comisión es, la comisión del vendedor va a ser su salario base por el porcentaje de comisión. Entonces, yo podría decirle aquí, salario base por 0,2 y ya me da el 20%. ¿Ok? Y con referencia relativa, yo podría copiar hacia abajo, ¿verdad? Y él me va
multiplicando todo por 0.2. Y aquí tengo referencia relativa fácilmente, ¿verdad? Pero si esta comisión cambia, yo tendría que cambiarle otra vez el porcentaje. Entonces, no, ¿verdad? Mejor me dicen que la comisión va a estar acá porque puede estar variada. Entonces, yo lo que voy a hacer es a multiplicar mi salario base por el porcentaje de comisión que lo tengo en la celda I4. Para que esto me funcione, cuando yo lo copie, ¿a cuál de las dos celdas le tengo que poner referencia absoluta, señores? A la I4. Perfecto. ¿Seguro? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Ok, referencia absoluta. Ahí estamos, ¿verdad? Y ahora yo copio. Y la celda I4 no tiene que variar. Así es, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá. La I4 se mantuvo, vean. Y sí, efectivamente es el 20% del salario base. Y ahora me dicen también, pero fíjense que el salario total va a ser igual al salario base más la comisión. Pero nosotros al salario total le agregamos siempre un valor de $30 por telefonía móvil que le damos a todos los vendedores, ¿verdad? Entonces, aquí ¿cómo haríamos? Bueno, usted dice, bueno, entonces igual voy a hacer referencia absoluta, ¿verdad? Pero la referencia absoluta también funciona, les dije, cuando las celdas están nombradas. Es decir, yo a esta celda, la J4, le voy a poner un nombre mejor, ¿verdad? Entonces, que yo sé que es el valor de telefonía móvil. A la celda J4, le voy a poner yo el nombre de valor móvil. Eso sí ya lo conocemos, ¿verdad? Cómo poner, asignar nombre a una celda. ¿Vean? Valor móvil se llama la celda J4, que es donde está el valor de telefonía móvil. Entonces, ¿cómo construiríamos nuestra fórmula, señores? Salario total va a ser igual. Salario base más comisión más el valor de telefonía móvil. Salario base. Salario base más comisión Más más. y siete ¿Más? y siete Más I7. más J4 J4. Pero a esta celda le pusimos un nombre. sería telefonía móvil Más. valores móviles Valor móvil le pusimos, ¿verdad? telefonía móvil. ¿Cómo le pusimos? Valor móvil. Valor móvil. Valor móvil. Vean, él incluso ya lo reconoció que es una celda nombrada. Y aquí estamos, ¿verdad? 360 más 30, 390. Y ahora, solo lo copio. Ok. Y vean, referencia relativa. Sumando un valor constante de una celda nombrada llamada valor móvil. ¿Ok? Bueno,
Esto es en relación a referencias relativas y referencias absolutas. Vamos aquí a hacer algo más, por ejemplo, aquí en nombre completo, vamos a usar la función concatenar, ¿verdad? Porque me dicen que el nombre completo tiene que ser el nombre más el apellido que están separados. Entonces, concatenar, yo le digo nombre, punto y coma, y apellido. ¿Nos faltó algo aquí? Sí, ¿verdad? Porque me puso eso junto. Entonces, lo que me falta es que yo le tengo que poner también un espacio con punto y coma. Vean. Copio. Ok. Entonces ahí tenemos ya nuestro cuadro. Pero nos falta lo que es las referencias mixtas, ¿verdad? Las referencias mixtas ya es una combinación de la referencia relativa con la referencia absoluta. Y aquí es más que todo, más que todo análisis, ¿verdad? Usted dice, ¿cuándo voy a ocupar una referencia mixta? Vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Donde yo tengo que ocupar referencia mixta. Pero antes, les voy a explicar una aplicación de la referencia mixta, ¿verdad? Vamos a ver si el tiempo nos da. Por ejemplo, vean. Por ejemplo, yo tengo, le ponen a usted un caso. Miren, fíjense que yo necesito hacer una tabla de multiplicar donde lo que necesito es multiplicar el valor que esté en esta celda, en esta fila, por el valor de la columna. Quiere decir que si yo multiplico 1 por 1, el resultado me tiene que dar 1. 1 por 2, el resultado 2. 1 por 3, el resultado 3. 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. Ok, entonces nos piden hacer esa tabla de multiplicar. ¿Cómo haríamos entonces acá? Bueno, dice usted, bueno, entonces yo voy a multiplicar M4 por N3, ¿verdad? Ok. 1 por 1 es 1. Estamos bien. Pero si yo copio hacia abajo, ya esto ya no funciona, ¿verdad? Porque 1 por 1 es 1, 2 por 1 es 2, 3 por 1 ya no es 6, 4 por 1 no es 24, 5 por 1 no es 120. Entonces, esa fórmula no me funciona. Y si yo copio hacia mi derecha, 1 por 1 está bien, 1 por 2 está bien, pero 1 por 3 no es 6, ¿verdad? Y 1 por 4 no es 24. ¿Ok? ¿Entendemos lo que nos están pidiendo, estimadísimos? Sí. Se entiende lo que se Sí. quiere crear, ¿verdad? Una tabla de multiplicar. Entonces, acá, ¿dónde ponemos referencia absoluta? Me dice usted, mire, bueno, pongámosela a la N3 porque no queremos que varíe esta celda N3. Muy bien. Le vamos a poner N3, que no varíe esta celda. Copio hacia abajo.
Muy bien, me funcionó, ¿verdad? 1 por 1 es 1, 3 por 1 es 3, 5 por 1 es 5, ¿sí? ¿Y si yo copio así mi derecha? Ahí ya no me funcionó, ¿verdad, estimados? No. ¿Entienden? Bien, entonces acá no me funcionó. Voy a borrar esto porque entonces la fórmula no está funcionando. Entonces me dice usted, ah, entonces pongámosle referencia absoluta a la celda M4 para que no me varíes. Muy bien. Y hoy sí, ¿verdad? Voy a copiar ese acá. Ahí está. 1 por 3 es 3. 1 por 4 es 4. 1 por 5 es 5. Ok, pues voy a copiar hacia abajo. Y aquí ya no me funcionó. Porque 3 por 1 no es 1. 5 por 1 tampoco es 1. Entonces quiere decir que no me ha funcionado esta fórmula. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí, estimadísimos, para que esto me funcione? ¿Dónde pongo la referencia entonces? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ocupar referencia mixta. ¿Qué es referencia mixta? Es que voy a combinar, ¿verdad? Voy a combinar que no me varíe alguna fila o no me varíe alguna columna de diferentes celdas. Entonces aquí yo le tengo que decir que cuando me copie hacia abajo, no me varíe, por ejemplo, no me varíe la columna. Y cuando yo copio hacia mi derecha, que no me varíe la fila. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Pero el problema que usted se tiene que plantear, ¿verdad? Tiene que llevar un análisis y entonces usted dice, ah, ok, entonces no me tiene que variar esto, no me tiene que variar aquello, entonces tengo que poner referencia absoluta, ya sea en esta celda, ya sea en la columna o en la fila. Entonces ya planteamos el problema. Quiere decir que si yo copio hacia abajo, no me tiene que variar la columna. Entonces le voy a poner solo referencia absoluta a la columna de la primera celda. Y, o sea, de la celda donde están las columnas, ¿verdad? La columna donde están los valores. Esa no quiero que me varíe cuando vaya a copiar yo hacia abajo. Y en el otro caso, lo que no quiero que me varíe es la fila, porque yo voy a copiar hacia mi derecha. Entonces le pongo referencia absoluta a la fila. ¿Se entiende, estimados? Lo importante es que usted entienda lo que estamos haciendo. Ok, veamos si esto no funciona entonces. Copio hacia abajo. Sí, ¿verdad? 3 por 1, 3. 5 por 1, 5. Ah, muy bien. Hoy copio a mi derecha. Sí, ¿verdad? 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. Ok, pues voy a copiar las demás. Vean. Ah, no quiero copiar verticalmente.
Estamos. ¿Ok? ¿Entendió el ejercicio, estimadísimos? Sí, licenciado. Ok, entonces, a esto es Sí, la se entendió. referencia mixta. Entonces, por lo general, a veces que se necesitan hacer tablas de probabilidades, como por ejemplo aquí está un ejemplo, y aquí usted necesita utilizar referencias mixtas. Bien. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, estimadísimos, por efectos del tiempo. Como les digo, nos vemos el día viernes. El día viernes. Lick. Lick nos puede compartir el material en el grupo de Sí. WhatsApp, el de hoy y el de ayer, sí, por favor. Ok. Lo de la función indirecto, el viernes todavía nos falta ver la función indirecto, un tema ahí, que es lo que vamos a completar el viernes. Y ahí yo les voy a Pero para pasar poder practicar. todos los ejercicios que hemos hecho durante esta semana. Quizás ahorita Y no fuera. les voy a compartir este por el ejercicio que les he dejado acá, ¿verdad? Por favor, gracias. Ok. Bueno, entonces, espero que la clase haya sido de provecho, señores, que hayan entendido cada uno de los ejercicios que hemos realizado. Continuamos, como les digo, el viernes. Continuamos el viernes con la clase que tendríamos que ver el día de mañana, pero el viernes la vemos y el viernes estamos cerrando esta primera sección de esta primera semana. Yo ahorita voy a quedarme compartiéndoles en el... Bueno, dicen que en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Si gustan, pues en el grupo de WhatsApp les voy a compartir entonces el ejercicio para que lo hagan. Y nos vemos el día viernes a la misma hora. Espero que descansen y que practiquen su Excel. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, Lick. buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. Lick. Gracias. Okay.